Hola aspirante, soy el alto mando especialista tipo fuego. Veo en ti un ardiente deseo de victoria, pero no será fácil apagar la llama que mueve el alma de mis pokémons. ¿Crees que tu equipo y tú tienen lo necesario para vencernos? Demuéstrenlo al calor de la batalla, pero ten cuidado, que te puedes quemar. Comencemos. Y así, señores, comienza el segundo episodio de la Liga de Shamir Poke, el retador Rock contra su segundo alto mando Eddie, especialista en tipo fuego. De primer turno decide empezar con Landorus, un Pokémon que puede dar mucho peligro a este monotype. Y de primer turno decide sacar a Behemoth, el alto mando, ese nombre de Volcarona. Cuidadito con este Pokémon. Intimidación le baja el ataque, que es exactamente lo mismo, no le da por ese lado. Primer turno de combate, veremos qué hacen acá. Avalancha. Parece que tenía la vallita activadito, golpea por 4, veremos que no lo retroceda, mitad de vida, repito, gracias a esa valla, súper eficaz, veremos qué pasa acá. Sabemos si lo retrocede, chicos, lo retrocede, Volcarona no puede atacar por ese lado, chicos. Decide retirar su alto mando a ese Pokémon, lo quiere guardar para después y saca Volcañón. Pokémon que puede ser bastante defensivo, ofensivo, avalancho nuevamente, repite, golpea Volcañón, veremos cuánta vida le saca. Mitad de vida, tiene toda la pinta de que va a aguantar. Recupera un poquito más de vida con los restos. No te confíes, Landor, usted. Cuida esto si tiene acceso al terremoto. Le puede caer muy pesado el golpe. De momento, Rock se lo quiere guardar. Sabe que puede ser un arma muy letal. Y va a sacar a Tapu Fina. El nombre de este Tapu Fini en el campo de batalla. Cuidadito, chicos. Nebulogénesis en el campo de batalla. Ya saben cómo funciona esto. Veremos con acá. Chorro de vapor. Golpea a Tapu Fini, señores. No es eficaz. Veremos si lo quema, veremos si va por ese lado, chicos. No, no lo quema. Recupera un poquito más de vida con los restos. Cuidadito con esto. Veremos qué va a pasar aquí en este turno, chicos. Siguiente turno del combate, protección. Va a intentar tatear a Tapu Fini. Si tiene furia natural, si tiene tóxico. A ver qué tiene metido acá, chicos. Furia natural. Evita que le reduzcan la mitad de la vida. Puede ser un poquito a favor, recupera un poquito más de vida con los restos. Esto va a ser pasar el turno del campo. Veremos qué tiene pensado el alto mando para resistir esto. Decide retirar a su Volcañón de momento y va a sacar a Bokuse. En nombre de este Rotom Horno, cuidadito, furia natural. Le va a golpear mitad de vida. De momento el retador tiene un control absoluto sobre el alto mando. Pero nunca se confíen, muchachos. Estamos hablando de los alto mandos, chicos. Sor golpea, súper eficaz. Veremos si Rotom lo aguanta para la parte especial o para la parte física. Lo golpea, señores, y cae debilitado en combate. Primer Pokémon que cae por parte del alto mando. Chicos, veremos qué pasa en el siguiente turno. Va a sacar a Ultra. El nombre de este Charizard en combate, veremos si es el X, veremos si es el Y. Siempre hay sorpresitas por este lado, activa la Mega Piedra, le da paso a Charizard en el campo de batalla. Cuidadito con este Pokémon que pega muy fuerte por la parte especial. Me imagino que va a querer intentar meter el Sol. Chicos, repito, planta la sequía, Charizard en el campo de batalla, irá por la parte especial. Vamos a ver esto, Tapu Fini es bastante bulky, chicos. Veremos qué utiliza acá, Danza Dragón. Me imagino que será para bustearse la velocidad. Debe querer superar a otros Poké que vienen por atrás. Se sube el ataque, que le da exactamente lo mismo en la velocidad, señores. Veremos qué pasa acá. Danza Lluvia. Acaba de arruinarle el clima a Charizard y... De momento, repito, tiene un control absoluto sobre Pokémon de tipo fuego. Fue bastante preparado el retador, chicos. Se va el campo de Tapu Fini, que la verdad complica demasiado. Eddie sabe todo esto que le está viniendo en contra. Retira su Chaser y va a sacar a Volcañón nuevamente en el campo de batalla para evitar el Surf. Para evitar que le peguen. Furia natural, le rompió muy bien esto, creo que estaba claro el movimiento, lo golpea, va a reducir otra mitad de la vida actual. Chicos, recupera un poquito más de vida con los restos, veremos si Volcañón tiene el tóxico, veremos si solamente va por la parte ofensiva. Ya vamos a ver qué pasa acá, va a retirar a Tapu Fini, creo que se lo está valiendo venir, y va a sacar a Kileaua, el nombre creo que lo dije muy más o menos bien. Entra Heatran en el campo de batalla, chorro de vapor, no se la pensó, está la llovizna, esto le va a pegar muy fuerte. Y cae debilitado Heatran, señores. Crítico. Creo y me animo a decir que sin crítico caía igual. Repito, tiene el clima a favor de este Pokémon. Recupera un poquito más de vida con los restos. A supo aprovechar muy bien esto Eddie, chicos. 5 Poké contra 5. Va a sacar a Landor usted nuevamente en el campo de batalla. Cuidadito. Que si llega a meter un terremoto le puede caer muy bien. Intimidación le baja el ataque. Yo creo que va a jugar seguro. Va a meter una avalancha. Creo que es la mejor opción contra este monotype. Chicos, Volcañón, protección. Va a intentar atraparlo en el movimiento. Tiene toda la pinta de hacer Scarf de Pokémon. Avalancha acaba de quedar atrapadito. Veremos a qué Poké va a sacar de momento. Recupera un poquito más de vida con los restos de este Volcañón.
Se está poniendo tenso el combate. Ya quiero saber qué más tienen tramados todos los entrenadores. Va a retirarlo de momento, no se confía y va a sacar a despeinada. En nombre de este Tangro en combate, chicos, chorro de vapor. Lo golpea nuevamente, que podría quemarlo, no le vendría nada mal. Lo golpea, lo aguanta sobradamente. Chicos, no es eficaz y deja de llover. Ya Volcanion no va a sacar tan fuerte como antes. Recupera un poquito más de vida con los restos. Este Poké viene con un excelente control. Está pivoteando muy bien. Está obligando al retador a hacer cambios, chicos. Eddie decide retirar su Volcanion. Se lo guardo de momento. Y va a sacar a Ultra nuevamente en el campo de batalla. Creo que metió a Charizard nuevamente en un turno espectacular. Planta la sequía. Cuidadito, Tangru. Siendo vos, me retiraría porque te va a caer muy fuerte el golpe. Chicos, poder pasado. Miren lo que tenía preparadito. Lo golpea, súper eficaz, por 4. A ver qué pasa en este turno. Va a retirarla, no la va a dejar ni de broma ahí. Y decide sacar la Tapu Fina en el campo de batalla. Señores, cuidadito con esto. Nebulogénesis en el campo de batalla. No tóxicos, no cambios de estado, señores. A ver qué ha tirado por acá. Respiro, muy bien jugado. Baja el suelo, recupera un 50% de vida. Veremos si decide atacar a Tapu Fini de momento. Si decide meterse otro Danza Dragón. Si decide cambiarlo. A ver qué pasa acá. Eddie decide retirar su Charizard. Se lo guarda de momento. Y va a sacar nuevamente a Volcañón. Este es el Pokémon que le puede meter bastante problema a Tapu Fini de momento. Por lo que se ve. Furia natural. No se la pensó. Evita el ataque. Señores, increíble esto. La Hax recupera un poquito más de vida con los restos. A ver qué tiene los entrenadores. Me tienen en la atención. No sé ustedes, muchachos. Yo estoy tenso. Furia natural. Golpea Volcañón, señores. Otra mitad de vida reiterada. Sustituto y le dio la vida. Esto es increíble. Volcañón con sustituto. No me la esperaba, honestamente. Recupera un poquito más de vida con los restos. Cuidadito con esto. A ver qué más tiene metido por acá, chicos. Siguiente turno del combate. Protección nuevamente. Va a intentar tanquear. Va a intentar recuperar un poco más de vida. Este Volcañón me está gustando. Tiene una especie de ataque ofensivo y un poquito a la defensiva va. Furia natural nuevamente, Tapu Fini no le da miedo, se queda en combate. Me gusta lo ofensivo que está haciendo el retador, me gusta este tipo de combates. Recupera un poquito más de vida con los restos. A ver qué pasa en este turno, chicos, recién empezó el combate, no podemos decir nada aún. Furia natural, insiste, creo que el muñequito va a caer de momento. Lo golpea, pero repito, va a caer solamente el muñequito, a mi parecer, señores. No, no cae, chicos, queda. Chorro de vapor, va a intentar desgastarlo un poco más. El Tapu Fini tiene toda la pinta de tener alguna valla. No tiene restos de por medio. Veremos si lo quema. No es eficaz. No, no lo quema, señores. Recupera un poco más de vida con los restos. Volcañón está teniendo un buen control, imagino. Se va la niebla. Veremos si hace protección nuevamente. Vamos a ver qué tiene este, chicos. Volcañón, protección. Me encanta esto. Tratando de recuperar vida. Siempre tener el pivot para meter el sustituto. Qué buen combate que se está librando el líder. Sabe que está en una desventaja total por el equipo que tiene Danza Lluvia. Esto le beneficia muy bien al equipo de Rock, pero le está ayudando a Volcanion a pegar muy fuerte. Digamos que es una espada de doble filo, ¿no? Es un arma de doble filo y doble puntería. Señores, recupera un poco más de vida con los restos. Cuidadito con este Volcanion que la está liando muy bien, chicos. A ver qué pasa en este turno si lo retira. Furia natural, insiste, va a golpear. Quiere desgastar al muñequito verde. Me parece perfecto la estrategia que está usando. Lo golpea. Ya tiene que caer ahora mismo, chicos, claro que sí. Cae debilitado, a ver qué hizo Volcañón. Se metió chorro de vapor nuevamente, claro que sí. Le viene a favor, chicos, chorro de vapor. Golpea Tapu Fini. 37 puntos de vida, veremos si tiene alguna valla o no de por medio, chicos, quemado. La Hax le vino a favor, le da exactamente lo mismo. Se activa la valla, va a recuperar vida. Señores, 125 puntos de vida. Cómo va a costar sacar a este Pokémon de encima. Es bastante bulky, recupera un poquito más de vida con los restos. A ver, Volcañón, ¿qué tenemos de por medio? Meterás otro chorro de vapor, meterás un sustituto. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Volcañón, protección, claro. Recuperarse vida. Eddie, me está gustando tu Pokémon. Creo que te lo voy a robar en el futuro. Furia natural, lo golpea nuevamente. Se lo cubre, lo tantea. Recupera un poco más de vida con los restos. Me animo a decir que se viene un sustituto acá de por medio. Avanza la quemadura. Tapu Fini está en un peligro. Que se llama Volcañón, que creo que va ganando el tiro. Eddie va a retirar Volcañón, ya no le va a seguir jugando, creo que se quiere guardar movimiento y va a sacar a Behemoth. El nombre de este Volcarona le metió Furia Natural. Acaba de evitar esto, chicos, avanza la quemadura. ¿Qué tiene de por medio este Poké que lo ha sacado en turno limpio? Siguiente turno del combate. Eddie lo enseña, lo retira, creo que quiere jugar con esto. Saca Volcañón nuevamente, veremos si cae en la trampa o no, si metió otro Furia Natural, chicos. Surf, increíble esto, señores. Absorbe agua Volcañón y con el golpe que le hizo le ha recuperado un montón de vida. Muy buena jugada por parte de Eddie. Recupera un poquito más de vida con los restos. Chicos, mucho cuidado.
a ver qué se viene acá. Avanza la quemadura, Tapufino tiene mitad de vida, es un Pokémon que le puede complicar mucho al Charizard que tiene atrás, que es la estrella del equipo de Eddie. Retira Tapufino de momento de Rock, va a sacar a Despeinada nuevamente, este Poké le puede dar mucho pegote, puede ayudar y colaborar mucho, aunque parezca mentira. Chicos, sustituto por parte de Volcañón. Detrás del muñequito verde, cuidado si tiene lanzallamas por ahí metidito. Mucho cuidado, es un Pokémon que tiene, que es viable por ambos lados. Recupera un poquito más de vida con los restos. Siguiente turno del combate, a ver qué tiene. Lanzallamas, lo canté, lo dije, lo golpea. Veremos si chaleco salto, si chaleco puede aguantarlo muy bien. Súper eficaz para Tangrowth. Señores, 62 puntos de vida. Qué golpetazo. Y no fue crítico, terremoto. Esto tampoco le cae nada de suave a Volcañón. Lo golpea y creo que me animo a decir que el muñequito va a caer aquí mismo. Señores, recibe el daño. Súper eficaz. Claro que sí que cae, señores. Volcañón al descubierto, recupera un poquito más de vida con los restos. Veremos si mete el lanzallamas de momento. Si quiere jugar con la predicción y mete el chorro de vapor, vamos a ver qué pasa acá. Eddie retira su Volcañón. Me imagino que quiere jugar con una especie de predicción. Saca ultra, señores. Saca ese Charizard ahí que todavía no se ha lucido. Todavía no hemos visto qué tiene guardado más que un danza dragón. Se queda en el campo de batalla. Esto va a beneficiar mucho a los ataques de tipo fuego, señores. Terremoto acaba de evitar el ataque. Cuidadito con esto, siguiente turno del combate. Ultra se mete un danza dragón adelante de Tangrowth. No le pegó, Tangrowth se quedó. Si mete el poder pasado le va a caer por 4, le va a caer muy pesado. Le sube el ataque, le sube la velocidad. Cuidadito con esto, poder pasado, señores. Se tiene toda la precisión. Golpea por 4 Ultra y aguanta, señores, apenas dura. ¿Qué va a pasar en este turno? Puño fuego, miren lo que tenía guardadito. Lo golpea con el sol más danza dragón. Por la parte física cae debilitado. Este Charizard viene con sorpresitas. Cuidadito, esto no la esperamos. Tapu Fini en el campo de batalla. 81 puntos de vida. A ver con qué va. Nebulogénesis nuevamente. No tóxicos, no nada, nada raro. Siguiente turno del combate. Terremoto se la juega. Va a intentar golpear por la parte física. Tapu Fini tiene 81 puntos de vida. Veremos si cae, veremos si lo aguanta. Chic, 7 puntos de vida. Esto es increíble. Furia natural. No lo cambió, agarró muy bien la predicción. No lo va a matar y la quemadura creo que va a acabar con Tapu Fini. Chicos, avanza la quemadura. Cae Tapu Fini en combate. Eddie está pegando una especie de barrida. Está sumando el control para él. Entra Landorus usted. Este es el Pokémon de los peligros para el Monotype de tipo fuego. Intimidación, le baja el ataque. Parece que este Charizard ahí va por la parte física. Tiene toda la apariencia. Siguiente turno del combate. Puño fuego, no se la pensó. Quiere golpear igual. Golpea Landorus usted. Mitad de vida, avalancha, golpea, pega, acierta y cae ese Charizard ahí que creo que ha hecho un excelente trabajo. Cae debilitado, veremos qué Pokémon va a meter en este turno. Señores, el sol va a brillar como antes, ya no tenemos sequía. Siguiente turno de combate, entra Mako, el nombre de este Infernape. Cuidadito, llega a ser Scarf. Landorus usted es retirado, creo que lo está viendo venir por ahí y entra a Poliliona. Señores, el nick de este Volcarona, cuidadito con esto. Sofoco, pega por la parte especial, pega muy fuerte, va a ser neutral. Señores, parece que tiene algunos sí repartiendo la defensa especial, le baja mucho el ataque especial. Veremos si este es mixto, si es físico. Eddie lo va a retirar de momento, quería pegar bastante fuerte y saca Behemoth nuevamente. El nombre de este Volcarona también, Volcarona contra Volcarona, respiro. Señores, acá ya es un tema de quién es más rápido entre ambos Volcaronas. Recupera un 50% de vida, parece que se vino preparadito este Pokémon. Me está gustando mucho el combate, siguiente turno del combate. Chicos, movimiento Z de tipo psíquico. No se la pensó, no se gustió. Chicos, va a golpear bastante fuerte. Repito, movimiento Z por parte del retador disruptor psíquico. La verdad que Volcarona es un Pokémon que tiene mucho que dar. Mucho que dar realmente. Creo que en este canal hemos tomado un cariño a este Pokémon por lo mismo. Lo golpea por acá, lo golpea por allá. Rebota y cae debilitado. A ver con qué nos va a salir Eddie, señores. Parece que tenemos un control con este Volcarona. La niebla se ha disipado. Ya no está Tapu Fini. Se está poniendo muy ofensivo esto. Entra Malboro. Excelente nickname por parte de este Talonflame. Primer turno del combate. A ver qué pasa acá. Lo va a retirar de momento. Va a sacar Ohu. Que me encanta el nombre de este Landorus usted. Entra en el campo de batalla. Intimidación. Le baja el ataque. Esto le puede beneficiar mucho, chicos. Siguiente turno del combate. Y miren. El alto mando Eddie lo soltó. Movimiento Z de tipo volador. Si tiene la habilidad, los ataques tipo volador irán primero. Hasta donde sabemos. Chicos, repito, Malboro o Talonflame tira su movimiento Z. Pica o supersónico, que siempre lo dije. Creo que de todos los movimientos Z es el más agresivo a mi parecer. Chicos, me encanta la animación. Golpea hacia abajo con toda la furia. Y creo que va a caer. No hay forma de que lo aguante, chicos.
cae debilitado. Landoro está hecho un excelente trabajo, ha obligado a Eddie muchos cambios. Entra Amigdalitis, que me encanta el nombre de este Alakazam, cuidadito. Sabemos que es la mega del retador, señores. Alakazam activa la mega piedra y da paso a Mega Alakazam. Pokémon que pega muy fuerte por la parte especial. La mega, ni te cuento, súper rápido. Tiene rastro, o sea que copia la habilidad. Hay que tener mucho cuidado con esto, chicos. Repito, Mega Alakazam en el campo de batalla. Rastro, copia la habilidad. Mucho cuidado acá, creo que vienen los últimos turnos de combate. Pájaro Osado, por supuesto, mi hermano. Va por la parte física, cuidado la casa, que es un poquito frágil por ese lado. Golpea fuerte a este Poké, veremos si lo aguanta. Chicos, lo aguanta, la intimidación le vino muy bien. Se hizo daño de recoil, bola, sombra por la parte especial, lo aguantará. Caerá, chicos, no sabemos, golpea. Chicos, crítico, creo que fue por el crítico. Cae debilitado, un Pokémon súper potente. Por la parte física, entra Volcañón. Este es el Pokémon que aguanta muy bien por la parte especial. Veremos que tiene guardado Mega Alakazam contra este Poké, chicos. Volcañón, protección, va a intentar tantearlo. A ver qué tiene escondido para retarlo. Chicos, protección, repito. Bola sombra, no le va a pegar. Va a recuperar un poquito más de vida con los restos. Por favor, Volcañón, ¿qué tenés debajo de la manga? ¿Qué tenés para bajarse a Alakazam? ¿Golpearás primero? ¿Meterás sustituto? No lo sé, chicos. Siguiente turno del combate. Bola sombra va a insistir por la parte especial. Golpea Volcañón, veremos si cae. Chicos, no cae, golpe crítico encima. Lanza llamas, golpea con Stab fuerte a Alakazam, señores, y cae debilitado en combate. Al retador le queda su último Pokémon, que es Volcarona. Recupera un poquito más de vida con los restos, veremos si lo deja para sacrificar o no. Chicos, repito, Poliona en el campo de batalla está a tope de vida, puede barrer esto. Veremos qué pasa acá. Siguiente turno de combate, meterá chorro de vapor. Psíquico no se la piensa, claro, no le conviene. Golpea por la parte especial, cae debilitado Volcañón. Chicos, último Poké contra último Poké. Veremos si es el último turno o no. ¿Qué tiene este Infernape por parte del líder? Veremos qué tiene por acá. Puño trueno por la parte física. Lo golpea. Chicos, no le va a sacar mucho. Psíquico va a golpear por la parte especial. Esto sí le va a caer súper eficaz. Chicos, aguanta Infernape. Es increíble esto. Siguiente turno del combate. Puño trueno nuevamente. A menos que haya una hacks y lo paralice. Lo golpea. 74 puntos de vida. Psíquico golpea, último movimiento, golpea al último Pokémon del alto mando Eddie, chicos. Y el retador, con su último Pokémon apenas vidas, supera a su segundo alto mando Eddie. Primero que nada, como siempre digo, un saludo muy especial a ambos. Excelente combate. Como siempre les digo, la liga no es nada fácil, hay que tener mucho cuidado. Chicos, espero que les haya gustado. Ya saben, denle like, suscríbanse y comparten con sus amigos. Un saludo, un abrazo fuerte acá, Yamir de Yamir Poké. Y que sigan los combates. Hasta luego, hasta otro episodio en la liga.